Desde que somos chicos, durante todo nuestro camino de aprendizaje, tenemos en la cabeza la idea de armar nuestro futuro. Muchas personas nos lo van a pintar de un color llamativo, lleno de ilusiones, de cumplir nuestros sueños, de trabajar de la hermosa carrera que deseamos estudiar. Otras personas nos lo van a pintar más realista, de un sabor más amargo, lleno de tropiezos y dificultades a lo largo de nuestro camino. Lo cierto es que nuestro futuro es una combinación de estas dos cosas, con el llamativo detalle de que no siempre vamos a lograr lo que realmente queramos, esforzamos lo que nos hayamos esforzado o estudiado lo que hayamos estudiado. Olvidan mencionarnos que a veces la vida es injusta y se nos escapa de nuestras manos la idea de moldearlo y formarlo a nuestro gusto y placer como realmente queremos, porque no depende totalmente de nosotros. Los que ya estén estudiando, ya hayan estudiado o estén a punto de estudiar, ¿cuántas veces escucharon que les dijeron estas dos frases? Estudia algo que realmente te guste. Estudia algo que te dé poder monetario futuro, que te deje bien parado. La combinación de estos dos términos es el resultado de la carrera que debes elegir. ¿Qué pasa si lo que realmente me gusta no me da un buen poder monetario, económico, a futuro? Pasa que todo me va a costar el doble. Se me va a hacer más difícil vivir en paz y tranquilamente, porque por más de que apoyemos la frase psicológicamente de que el dinero no hace la felicidad, a la larga nos damos cuenta que en la situación en la que estamos, sin dinero no se puede vivir en paz, y sin paz ni tranquilidad no se puede ser feliz. En conclusión, ¿qué terminamos eligiendo? ¿Qué tiende a ser nosotros, las personas, el humano? Ponen la balanza y pesa mucho más el ambiente económico, por lo que terminamos eligiendo una carrera que tal vez no nos gusta del todo, pero que creemos o estamos casi seguros de que nos va a dar a futuro y nos va a llenar el bolsillo. Elegimos esa carrera y es ahí cuando no nos damos cuenta la gravedad que tiene, que puede tener a futuro. Vamos a poner el hipotético caso de Ana. Ella va a ser mi ejemplo. Ana, desde que es chiquitita, pequeña, adolescente, le gusta el diseño, no gráfico, diseño manual, las artesanías, crear, innovar en diferentes papeles y texturas, combinar, todo lo que es artesano. También tiene un leve interés o se da vuelta a ver el tópico de matemáticas, contabilidad, en pequeña parte, pero bueno. Ana estudia, pasa a escuela primaria, secundaria, hasta que llega a su último año en donde sabe que debe escoger. Entonces toda la gente le dice algo que le guste y algo que sea digno. Lo que ella realmente le gusta, que es la artesanía, no hay una carrera puntual. Ella no quiere hacer bellas artes artísticas, no. Ella quiere hacer un trabajo que es artesano. Ni siquiera hay carrera, hay pequeños talleres de recreativos, de doble tiempo, para hacer si estás aburrido, para despejar tu mente. Ni siquiera hay un título de eso. Si bien conoce gente famosa que tiene una buena posición y llegó gracias a eso, fue gente que tuvo suerte y sabe que en las posibilidades o país en el que está, sus posibilidades bajan a números negativos. Ana termina estudiando, elige la carrera de contabilidad de la mano de recursos financieros. Eso sí le tenía que dar a futuro. Perfecto. Estudió bien, trabajó en pequeños lugares, en grandes empresas también, renunció, fue recontratada, trabajó de vuelta, consiguió trabajo, todo lo que conlleva una línea de tiempo y un ámbito, camino, trayecto laboral. Pero llega un momento que Ana tiene otras metas, tiene otros sueños, como cualquier persona. Quiere, por ejemplo, formar una familia, quiere tener hijos ella, que está en todo su derecho. Bueno, no hace falta mencionar el gran apartado y la gran diferencia que se le hizo a Ana durante su embarazo y luego de este también, ya con sus criaturas, su criatura nacida. Los estereotipos de género, de edad, de estación maternal, la llevan a conseguir cualquier trabajo, el que sea. Porque ella cada vez tiene más obligaciones, porque más personas dependen de ella, pero tiene menos posibilidades de la mano de la discriminación. Ana termina consiguiendo un empleo, cualquiera, un empleo denigrante, malo, donde sufre maltrato laboral, donde es denigrada por sus jefes, donde arriesga su salud. No me voy del lado de la salud física, me refiero más que nada a la salud psicológica de la persona, que generan estrés, depresión, y eso afecta muchísimo y es muy grave. Tiene un peso, Ana tiene un peso en la espalda que tiene que estar soportando. Pero ella no se siente en condiciones de quejarse, de renunciar, de hacer valer sus derechos. No se siente en una posición porque ella necesita llevar comida a su casa. Necesita una ínfima ganancia para mantener a sus hijos. Pero el estrés y la depresión, lo psicológico, el maltrato psicológico, a la larga va a recaer en Ana y le va a afectar.
y ella no le va a quedar otra que despedirse de ese empleo. Y va a desembocar en la supuesta solución que nos recomiendan todos, las acciones legales. Bien, todos recomiendan eso, es la benéfica solución y lo que nos va a salvar. Bueno, ella decide acudir. Acude a un abogado y al Estado, por supuesto. Le tramitan millones de papeles, declaraciones orales y escritas para dar, firmas, testigos en el caso de un posible juicio y documentos de toda índole. Todo mucho, le cuesta días, semanas, tarda en juntar todo ese papelerío y ellos te dan una esperanza como diciéndote que van a hacer valer tus derechos, van a hacer algo, van a hacerme valer. Pero la verdad es que todo eso que tardó, todo lo que le costó conseguir esos papeles, se va todo en un día, el día del juicio tal vez. A Ana le dan un monto de respaldo que hoy en día no le alcanzaría más de un plazo de 2 meses. Y en el caso de que ella haya hecho una queja o una denuncia, demanda por maltrato, el maltrato psicológico, la negligencia laboral, se le da otro pequeño monto, respaldo sanatorio, con reposo o alguna que otra sección con un psicólogo. ¿Qué ganó realmente Ana? Pongámonos a pensar, ¿se sometió a maltrato laboral por quién sabe cuánto tiempo? ¿Bancó todo eso en la espalda? ¿Y qué recibió a cambio? Un pequeño monto que no le va a alcanzar para mucho con todo lo que tiene, con todos los que tiene que mantener. Y una justicia judicial, porque en juicios de empleado o empleador sabemos que gana siempre el empleado. Bien, una victoria judicial que está enterrada en un monto de papeleo en el tribunal. Ahí queda y eso para ellos es un juicio más, un día más. ¿Y ahora qué hace Ana? No tiene trabajo y no creo que en el caso de que ella quiera volver, ningún trabajo que le hayas hecho juicio te va a recontratar. No tiene una salud estable, ella está dañada, sigue lastimada psicológicamente y quién sabe si eso afectó en su sistema físico. Es juzgada por su edad, su físico, su género, su situación maternal. No tiene dinero, no tiene plata, no puede llevar comida a sus hijos. Pero está, eso sí tiene familia. Ana tiene familia. Y es ahí cuando aparece en ella, por ella misma, el triste anhelo, el feo sentimiento que ella tenía de chiquita, las ganas que tenía de triunfar, de estudiar, de trabajar. Y ahí se fue todo. Porque no solo ella se privó de hacer lo que realmente le gustaba, que era la creación artística, las artesanías, no solo que puso en la balanza el ámbito económico, sino que al estudiar algo que la dejaría bien parada y le llenaría el bolsillo, aún así le fue mal. Le fue mal y es tristísimo porque el sistema político, económico y sobre todo social ignora esto, no tiene otra cosa para decir. Simplemente va a categorizarlo, va a ignorar como que hay cosa que pasa, una persona que se llenó de deudas, tiene muchos hijos, está sin laburar. Y ahí queda todo. Es tristísimo, más que nada porque lo único que van a hacer es encaminarla a un concepto como pobre, desamparada. Más aún es triste enterarnos que no siempre hay solución, y más que nada en el ámbito que estoy hablando, justicia laboral, no siempre hay solución. No siempre nuestro futuro depende al 100% de nosotros, sino que este caso nos está demostrando que depende de un factor externo, de nuestro entorno, de un hilito de sociedad que hace tiempo determinó qué es más importante que qué es peor, qué es mejor. Y es tristísimo, porque toda la sociedad va encaminada a eso. Y todo va a terminar en lo mismo. En decir que Ana es pobre y que no supo manejar, no estudió, no, nada. Y lo peor de todo es que no hay solución y que no sabemos pensar otra cosa. Muchas gracias.